Okay, sorry, Ke. I was with issues right here with the recording, but now it's being recorded, right? So, por algún motivo, me está dando error de que la computadora no tiene memoria, aunque ya borré muchas cosas, pero bueno. So, nice. We are going to start. This is, I'm thinking that tomorrow it's Friday. No sé por qué todo el día he estado pensando que mañana es viernes, pero no. Tomorrow it's Thursday, right? So today is Wednesday. Yo estoy un poco acelerada, but anyway. So, let's see, turn on your cameras, right? For the ones that are already with the camera on, thank you, appreciate it. And the rest, déjese ver, déjese mirar, encienda la cámara, por favor. Let's see. I have a couple of messages right here. So remember, you need to send a message, okay, to my personal number in WhatsApp, and you need to explain the reason, right? So the reason why you are as a listener. El motivo por el cual, ¿verdad? Usted se queda como oyente. Me lo manda con su nombre completo y la razón. So let's start. Stefania. Andreina, how are you? How you feel today? I'm fine, ready for the class. Okay, you are fine and ready for the class. Very good. What about you? Let's see, James Lisette. Good evening. Fine, teacher. I'm okay, ready for the class. Okay, you are okay and ready for the class. Okay, very nice. Just let me check right here. Okay, so let's see, Carlos, Adolfo. Tell us, what's today's date? Today's date is date. Ahora, date. Uh-huh. 19. Today is Wednesday, 19, 2023. Okay, nice. Let's see. Today is Wednesday, right? Wednesday, April 19th, 2023, right? Nice. So tomorrow it's the ending, right, of the third week. Mañana se termina la tercera semana, right? So creo que eso ya todos estamos claros, right? That we need to have the section number 4 and the 50% at least of the section number 5. Right, so that is for tomorrow midnight, before tomorrow midnight. So let's see. Christopher Davy, okay, tell us a question, okay, a question with the verb to be using the subject, we. Question. Are we ready for the English class? Okay, very good. Are we ready for the English class? Jessica Maria, tell us the answer. Sorry, Jessica. Al momento que le iba a preguntar, iba a tomar agua, right? Sorry. Yes, Jessica Maria. Ajá. ¿Cómo quedaría la respuesta, dice? Yes, I am ready for the class. But the subject is we. El sujeto de Chris is we. Yes, we are ready for the class. Very nice. Yes, we are ready for the class. As an example, let's see, Benjamin, negative answer, si fuera el caso, ¿verdad? No lo es, pero por el ejemplo, negative answer.
We are not ready for the class. Okay, no, we are not ready for the English class. Okay, very nice. So let's see. Remember that that's what we have right now. So we have a couple of WH questions. Hemos visto también ahí un par de preguntas usando las WH, that means information, right? Por ejemplo, tenemos, let's see, Hilma o Linda. Where are you from? Where are you from? I'm from El Salvador. Very good. I am from El Salvador. Okay, I am from El Salvador. Very nice. Let's see. My goodness, Benjamin, I guess you have issues with your audio. I don't know. Se ha quedado ahí, está doble. Doble, doble veo a Benjamin. So, nice. Let's see. Dahlia Vanessa. Okay. So, let's see. We have also spelling. Okay. No se me ha olvidado el spelling. Creo que tenemos que practicar siempre. Ahí está Benjamin. Varios creo yo que están teniendo problemas de conexión. Creo que hay lluvia en algunas partes y puede afectar. Tenga ahí listo plan B, plan C hasta llegar a la Z, ¿ok? Porque no puede usted perder estos minutos valiosos, right? De la clase, right? So, let's see. Ajá, Dahlia Vanessa. Let's see. So we have spelling, right? Lo que estaba diciendo, spelling. So Dahlia, how do you spell your last name? My last name is C-A-M-P-O-S. Very good, very nice. It's a C-A-M-P-O-S. Okay, nice. Let's see. Josué Rubén, what about you? How do you spell your first name? My first name, J-O-S-U-E. Okay, very nice. Josué, right? J-O-S-U-E. Okay, very nice. What about you, Gerardo? How do you spell your last name? My last name is G-U-C-M-A-N. Okay, that's a beautiful last name, by the way. Okay, very good, Gerardo. Amazing, nice. Creo que varios ahí creo que están poniendo en el chat también que hay problemas. So, espero que no nos afecte, ¿verdad? Igual a mí. Hey, I have good news and bad news for you. Would you like to know the news? When I say I have good news, bad news, ¿qué le estamos diciendo? Buenas noticias. Good news and bad news. Buenas y malas. ¿Cuál prefiere? Good one or bad? Bad news first. Siempre pide la mala primero. Bad news. Qué barbaridad. La bad mala primero. Yes, please. Vaya, the negative, the bad news right now. The bad news is that we have issues with the video. Did you remember the last week que hubo un día que se colgó la llamada? Que recuperé la grabación y después otra vez se volvió a cortar y todo eso. So as I told you, this this class needs to be recorded y tiene que quedar el video de por lo menos 55 minutos. Con 55 me lo aceptan, pero es una hora, son 60 minutes. Entonces ese día, por más que yo quise recuperar, no llegué a 50 minutos. Entonces, esa es la mala noticia, que tenemos un problema con un video de nuestra clase que no está completo. Ok, so the good news is that we are going to have
class next coming Thursday, ¿ok? Lo bueno. ¿Por qué bueno? Porque vamos a tener tiempo de hacer una práctica al final, ¿ok? So, teníamos proyectado terminar el miércoles 26, ahora proyectese a jueves 27, ¿ok? Ese día estaríamos haciendo el cierre de este módulo. Ese día, ¿verdad? Probablemente el manual ya lo habremos terminado, pero sobra qué ejercicios poder hacer, qué prácticas, ¿verdad? Sobra. Nosotros tenemos muchas cosas que poder hacer. Entonces, proyéctese que vamos hasta el día 27, ¿ok? Jueves 27. Y igual, ¿verdad? El mismo link, el mismo horario, todo igual, solamente que nos movemos a ese día, ya que no aceptaron esa clase de ese día de la semana pasada por lo mismo, right? Que no, pues no se grabó totalmente y ahora pues creo que se me va a quedar cortado, pero fue cuestión de segundos lo que me tardé en volver a grabar y ya no se ha cortado. Entonces, eso, just for you to know, right? Good news and bad news. Lo bueno es que para todo hay solución, right? Lo malo que en ese video la regamos, right? So, that was my fault, right? Porque a mí se me colgó. So, nice. Let's start with the attendance right here. Like always, please let me know if you are here. So, me avisa si está presente. Okay, Wednesday night team. So Brenda Elizabeth. Present. Nice. Briseida Janet. Present. Nice. Byron Leonel. Creo que está escrito en el chat. Carlos Adolfo. Present, miss. Nice. Carolina Elizabeth. Present. Present. Thank you, Carolina. Nice that you are here. So, Claudia Carolina. Present. Christopher, ahí está. Dalia, ahí está. Damaris Araí, ahí está. Edwin Alexander Juárez. Creo que Edwin ha escrito en el chat. Edwin Benjamin, ahí está. Nice. Estefanía, también, ahí está. Gabriel Isaac, por ahí lo vi ya. Ahí. Gerardo, Gilma. Gustavo Antonio. Gustavo Antonio, creo que me ha escrito en el chat, pero igual voy a validar al final. Quiero ver. Brian Leonel. Byron Leonel. Right. Ok, Hilda del Carmen, por ahí la vi. Present. Nice. Ingrid Astrid. Present. Nice. James Lisette, por ahí está. Jessica Maria, nice. Jessica Maria, nice. Josué Rubén, ahí está. Juan Manuel, no. Leticia Margarita. Present. Okay, very nice. So, se me está desconectando el micrófono ahora, permítanme. Sí me escuchan, right? So, nice. So, we are going to validate the attendance one more time at the end. So, let me share the screen right here and we are going to continue where we stop, okay? Nos regresamos más o menos por donde nos quedamos el día de ayer. So, we have right here information about countries and nationalities, right? So, estuvimos mencionando un par de países, ciudades, la pronunciación, right? So now we have a conversation, okay? It's cute, okay? So it says, this is a conversation between Emma and Jill. So they are like looking at a photo album, right? Están viendo un álbum de fotos, a photo album. So it says, who's that? It's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim.
Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, so nice. Están ahí ellas dos viendo un álbum de fotos, ¿sí? Una le pregunta a la otra, who's that? ¿Qué le está preguntando con ese who? ¿Se acuerdan de ese WH question que vimos? Who? ¿Qué quiere decir who? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién? Ok, who es para una persona. Por ejemplo, usted está ahí en la ventana de su casa, que no creo que le quede tiempo de estar viendo a la gente pasar, pero bueno, imagínese, ¿verdad? Que usted está en la ventana de su casa y ve pasar a alguien que usted no mira, al vecino que no ve todos los días. Viene usted y le dice, hey, mira vos, ¿quién es ese? Right? So, ese quién, who is that? En este caso, that, porque está, es solamente una persona y la está señalando ahí la foto, ¿verdad? Que ya dijimos que uno es cerca y otro lejos, right? So, who's that? So, ¿quién es ese? O ¿quién es este? Right? So, como le digo, va pasando alguien, usted dice, ¿quién es? ¿Quién va ahí? Right? So, who is he? Si es un hombre, ¿quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Okay? O just, who is it? ¿Quién es? Right? So, en este caso, who's that? Right? Le está preguntando de quién es el que está en la foto. Y ella le dice, he's my brother. Él es mi hermano. Wow, le dice, he's cute. What's his name? Okay. Oh, es muy bonito, right? Muy tierno. ¿Cuál es su nombre? James, le dice. We call him Jim, pero nosotros le decimos Jim. Y viene Emma y le dice, ¿y hoy cuántos años tiene él? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? He's 21 years old. Él tiene 21 años de edad. Okay. So now this question, what's he like? ¿Qué entiende con esa pregunta usted? ¿Qué entiende? Yo diría que a quién se parece, pero dice, what's he like? ¿Cómo es él? Perfect, Christopher. ¿Cómo es él? Ok. What's he like? Normalmente. ¿Cómo es él? No. Eso es lo que quiero aclarar, porque normalmente yo veo el verbo like y digo gustar. Y alguien me ha dicho que ahí dice que le gusta a él. Pero ahí también no dice. ¿Cómo? No le dice que, no dice que le gusta a él. Ahí dice. ¿Cómo es él? O sea, si yo le digo a usted, how is your mom like? Por ejemplo, vamos a poner aquí en el chat. How is your mom like? Si yo le hago esta pregunta a usted, how is your mom? Espérame que lo escrito mal aquí. How is your mom like? Ok. So, alguien me dijo, ah, a ella le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a ella? No, okay, when I say how is your mother like? Le estoy preguntando que cómo es su mamá. ¿Cómo? Físicamente, puede ser cualidades internas. Usted me puede decir, oh, she is very friendly. Ella es bien amigable, okay? O usted me puede decir cómo es físicamente. She's tall, she's short, she's fat, she's tight, ok. So, una descripción de la persona. Vea la respuesta que le da. Ya voy, Gabriel. Vea la respuesta que le da Emma, ok. Y le dice, bueno, hasta ella le asegura, I bet he's nice. Te aseguro que él es súper buena onda, le dice. Como, he's nice, right? So, viene ella y le dice, yes, he is, and he's very smart too. Ok, ¿qué dijimos que era smart? Inteligente. Inteligente. Entonces viene ella y le dice, oh, sí que es súper buena gente. Y además es bien inteligente, right? So, Gabriel, go ahead. Solo una pregunta. ¿Se podría formular la pregunta de diferente forma, como diciendo, how is he? O el how se usa como también. Pero no sé si se puede formular la pregunta así también. Vaya, pero how is he? Ajá, pero
el like en este caso no está siendo usado como verbo, sino que como complemento de la pregunta, ¿ok? Es el que me denota a mí descripción, ¿ok? Porque si usted me dice, how is he? Yo le entiendo que usted me está preguntando que cómo es él, ¿verdad? How is he? ¿Ok? Pero el like es el complemento, ¿ok? Para ese tipo de pregunta. ¿Cómo es él? ¿Ok? ¿Cómo es él? Ahí empieza usted, mire, es gordo, alto, pechito, lo que usted quiera. Puede describir rasgos físicos o puede describir rasgos de sentimientos. Mire, es enojado, es contento, es tímido. O sea que siempre que el like vaya al final, va a ser como, así como dijiste, no usado como un verbo, sino que como forma de pregunta. Exacto. El like es el objeto directo. Cuando usted está analizando una oración, usted le pone sujeto, verbo, complemento. Dentro del complemento en español, nosotros le decimos predicado. ¿Han escuchado ustedes sujeto, verbo, predicado? Allá en tercer grado le dieron esa clase. Le decían que el predicado puede tener objeto directo, que es donde recae la fuerza de la acción de lo que está haciendo el verbo. Entonces, aquí el like queda como un objeto directo, direct object, right? So, y sí, Gabriel complementa mi pregunta, ¿ok? Porque aquí no le está diciendo qué le gusta a él, sino que cómo es él. El like no tiene solo el significado de gustar, tiene, busque usted ahí, vea que tiene otras traducciones, right? Y vaya, en un caso que yo le pregunte, como qué le gusta a él, ¿de qué forma la plantearía la pregunta? How does he like? ¿Qué le gusta a él? How does he like? Pero ahí ya no estamos preguntando de describir, ajá, sino que de qué le gusta a él. Ahí la respuesta, ah, mire, le gustan los chocolates, le gusta, etcétera, ¿verdad? Ya nos vamos a ahí sí, a gustar, pero en este caso, what's he like, no estamos usando este verbo, porque aquí el verbo to be es el verbo inicial, right, is. Entonces sí, aquí chévere. Sí, Christopher, yo, creo que usted habló. Sí, uh-huh. Sí, mi la primera respuesta que yo creía, porque solo leí el final, like, de a quién se parece, tendría que ser who is he like, así sería. Como para decir a quién se parece. Uh-huh. Who does he like, podría ser. Who does he like, a quién se parece él. ¿Cómo okay? Does. O a like, es otro verbo. Déjeme, se lo voy a poner aquí en el chat. Como parecido, ¿verdad? Como usted me quiere decir, que si se parece a la mamá o así, ¿verdad? No sé si, uh-huh, si le es ese. Sí, sí. Puedo usar el verbo a like, parecido a, ¿ok? So, who uh-huh does a like with, ¿ok? ¿A quién se parece él? Who does he a like to, ¿ok? ¿A quién se parece él? O who does she a like to, ¿ok? ¿A quién se parece does ella? Ah, does. Esto no lo hemos visto, pero está el do y el does, ¿ok? En el otro módulo nos vamos a divertir con esto, do and does, ¿ok? Son los auxiliares del presente simple. Esto no lo hemos visto, ¿ok? Pero ya que surge la pregunta, do and does son los auxiliares del presente simple. Así como usted ha aprendido he is, we are, they are, así vamos a aprender en el presente simple con quién voy a usar el do y con quién voy a usar el does como auxiliar. James, Lisette. Teacher, ¿qué significa I bet? Ah, muy buena pregunta. I bet. Bet es un verbo. Y creo que ya lo vimos en una conversación anterior. ¿Quién recuerda? Supongo, más que suponer. Apuesto, decía también. Apuesto, te aseguro, como que yo le diga, o sea, ella le pregunta, ¿cómo es él?
yo te apuesto que él es nice, ok, que es buena onda, que es súper bonito el modo, right? Así dice uno en español. Creo que es bien tranquilo, dice uno, amigable. Yo te apuesto, so I bet. Bet es un verbo, ok, es un verbo que puede ser feel sure, como que yo te juro, no, porque ya jurar es otra cosa, ok, hay otro verbo. That would be I swear, pero en este caso I bet, yo te apuesto, yo te aseguro, yo supongo que es buena persona. Y al final le dice, who's that? ¿Y quién es la otra? Right, la otra foto, my sister Tammy, she's only 12, ok, she's the baby of the family, so el bebé de la casa, right, el más chiqui, la más chiquitita. So nice. Look, we are going to do something right now, okay? So, vamos a hacer una conversación, okay? Vamos a trabajar en equipos. No necesariamente tiene que ser una conversación igualita a esta. Esta puede servir de ejemplo, pero aquí solo hay dos personas. Y en el caso de nosotros, vamos a crear grupos de 6 o 7. Entonces, en ese grupo, usted va a tener que crear una pequeña conversación. Y me la mandan al grupo de WhatsApp. Sea que lo escriban a mano, lo escriban en el grupo, como sea. Le tomen una captura. Solo me van a mandar una, ¿ok? Por cada equipo. Y ustedes en el equipo escojan, no sé, la foto de alguien. Tenemos ahí en el teléfono. Rapidito, dígale, vaya Isaac, escoja una foto ahí de su gallery en el teléfono. Y viene alguien y le dice, hey, who's he? Si es una foto de un sexo masculino, right? Who's he? Ah, he's my brother, no sé. He's my son, no sé. ¿Quién puede ser? Y ahí empieza la conversación. Y viene el otro y le dice, oh, he looks very friendly. What's his name? Ah, he's Jose, right? So, la idea es que todos participemos y lo hagamos en base a una imagen. Puede ser la foto que tenga de alguien, y si no tienen una foto de alguien, puede ser un artista, lo que se le tenga a usted en la galería. Uno normalmente anda fotos de lo que sea, puede ser un perro, un gato, qué sé yo, ¿verdad? Si no tiene la foto de alguien, entonces escojan rápidamente en el grupo a alguien. Por decir algo, en el grupo está Brenda Elizabeth. Vaya, Brenda, usted no tiene ahí rápido alguien en su teléfono, alguien de familia, amigo, un artista, lo que sea, famoso, y hagamos la conversación sobre esa persona, como que yo le esté preguntando, mira, ¿y quién es? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto, qué sé yo, cuál es su nombre? Y empieza usted a cuestionar, ¿ok? Empieza usted a cuestionar sobre la imagen. La idea es que todos debemos de decir algo, right? Usted tiene que ser creativo y ver cómo incluimos a todos los participantes. So, ¿estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Sí, vamos a crear nada más tres grupos. Diga. ¿Cuánto tiempo nos va a dar? 5 minutes. 5 minutitos. O sea, es una conversación similar ahí al ejemplo, pero ahí solo hay 2 personas y ustedes son 6 o 7 o 5, ¿verdad? Los que van a estar en el grupo. Por favor, participemos todos. Y alguien que rápidamente tome la iniciativa de copiar la conversación, le toma una captura o lo que sea y la manda al grupo de WhatsApp. Okay, so let's do it right now. Lo voy a unir y luego voy a tratar de ingresar a cada grupo para poderles ayudar. It's raining, by the way. Si me escuchan que estoy gritando o que soy un gran ruido, es porque está lloviendo fuerte, okay?
Serious. 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 Ok. Sería el wow. She looks she, serious. She look. ¿Y cuántos es verdad que how many four. Years old? Cinco minutos. Voy, entonces, wow, she look a little serious. Okay. What's her name? Okay. La pregunta que está ahí, pero en general femenino. What's her name? No sé si lo tienes ya para... Sí, sí, sí. Oh. What's sí. her name? Ya lo estoy transcribiendo. Bye. Tengo un nombre de entonces, una chica. Her name is... Shakira. Shakira, ok. ¿Pongamos Shakira? Ok, her name is Shakira. Her name is Shakira. Ok, ¿qué más? How old is she? Ajá. Uh-huh. Oh, how old is she? How is H-O-W? Correcto. ¿Verdad? Así es. Sí. How old is she? Ok. ¿Cuántos años tiene ella? Porque vale 2 de 22 o tiene 50 años. ¿Cuánto le ponemos? Como la canción. Le ponemos 50. No, 40, no sé. Entonces, 40. Sería she's... 44 years old. 44. 24. No, 44. No, sí está bien. Okay. Oh, ya no van, ya no están sacando. No, todavía no, todavía no. Ay, yo pensé que sí. No, porque cuando es el conteo, ahorita creo que está grabando, no sé. What color is sería... Disculpen, y para preguntar desde cómo es el carácter brava. Uy, yo ya puse ahí. Yo puse ahí, si es amigable. Sería. Is friendly, ah, sí está bien. Sí. Friendly. How many years old, ponga, como cuántos años tiene, o how many months, no sé si meses o años. No sería, bueno. Yo ya puse la edad. Uy, pero me equivoqué. All sí. She is. Beautiful. Ah, pero no hubo respuesta a la mía. Se nos unieron dos preguntas. Ah, sí. Esta de dog sí. Is friendly, no es is the dog friendly, no. Uy, eso ¿cómo es pregunta? No sé cómo poner eso. Bueno, mejor lo último porque se acabó el tiempo. Uy. Dale, pues, dale, vamos a darla.
Who is she? Is Shakira Shakira. Okay, welcome back. Welcome back. Nice. Creo que logré visitar los tres grupitos y sí, los tres estábamos tratando, ¿verdad?, de elaborar nuestra conversation. So we have one conversation in the group. Creo que los demás están por mandarla. Ahí cayó ya James. Como que conocemos todos a la Shakira. ¿Qué? Ya veo que son Shakira lovers ustedes, ya los veo ahí cantando la loba. Ok, nice. Casual, creo que el otro grupo también era de la Shakira. Teacher. Christopher, go ahead. Nuestro grupo es el 1 y salió ahí que Shakira, porque también la mencionamos, tenía quizás al lado o chineado, no sé, a un niño. Y le preguntamos, who is the baby? Y responden ahí, he is my cousin. Puede ser he is my cousin or it's my cousin. In this case, el pronombre que deberíamos de usar sería he. Si es un niño, ¿verdad? Lo más correcto, okay. Porque it's como que, pues no sé si es un animal o una cosa, o una persona, okay. Right? So ahí lo ideal sería he, right? Okay, he is, okay. No sé si me escuchan, pero yo casi no les escucho mucho porque está cayendo bastante la lluvia, ojalá no nos vaya a fallar el internet. Pero bien, so nice. Let's see, veamos, vamos a hacer la práctica, falta una conversación ahí, creo que ya la están escribiendo. So, group number one. Traten de realizarla. Me imagino que sabe quién es cada uno, right? Y si no, pues ahí repártase rapidito. So, para practicar la conversation that we have. So, group number one. Christopher. Ahí es donde está Chris. Christopher. ¿Quién más? Benjamin, Gerardo, Jessica, creo yo. Gerardo. Jessica María, sí, Jessica María. No me acuerdo quién más iba. Creo que Gilma. Sí. Sí, Gilma. Y falta uno, no sé quién es. Damaris, creo que decía. Damaris. Bueno, Damaris. Okay, so go ahead, try to do the conversation, okay? Trate de realizar la conversación. ¿Quién? ¿Con Jessica? Okay. Jessica, Christopher. Okay. Okay. Comienzo. Who is that? She is my sister. Wow, she looks serious. What's her name? Her name is Shakira. How old is she? No, esa me toca a mí. How old is she? She is 44 years old. Where is she from? Where is from San Miguel, El Salvador. Oh, and who is the baby? Oh, he's my baby.
Oh, he's my cousin. His name is Mateo. Okay, very nice. Just aquí solo la duda me queda cuando preguntan where is she from. Estamos hablando de ella, ¿verdad? Creo que ahí le cambiaron el sujeto. No sé si me equivoco. Sí, lo que pasa es que dijimos que vamos a responder solo por ella, pero, o sea, sobre ella, pero después dijimos, ah, son hermanos, nacieron en el mismo lugar, entonces los mencionamos a los dos, pero sí, tienes razón. Ajá, solo ahí sería entonces de modificar la pregunta. Si la respuesta quieren que sea we, so where are, okay, where are they from? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Ah, o where are we from? ¿De dónde somos nosotros? Porque ahí el verbo que están usando, el sujeto es we. We are from San Michael, right? San Michael City. Nice. And the last part, it's okay. So let's see, group number two. Creo que es donde está Jane. No, el de nosotros es el tres, teacher. Ah, okay. Entonces el otro grupo no ha enviado. No pudimos tomar captura. No logramos. Vamos a tomar captura y ya no logramos. Lo dejamos a medias, está en el chat de la de aquí del grupo. ¿Del Zoom? ¿O no? Ajá, en el Zoom. Ahí y no lo completamos, pero sí lo trabajamos. Nos costó el modelo, por eso nos costó elegir el modelo. Oh, ok. So, no problem. Veamos entonces el group number three. Creo que el grupo tres sí logró enviar ahí un pedacito. Okay, Brenda. Who's she? She is my friend. She's beautiful. What's her name? Her name is Shakira. How old is she? She's 45 years old. Where is she from? She's from Colombia. Hasta ahí, Okay, no problem. So I know que el tiempo es corto, ¿verdad? O sea, 5 minutos pasan súper rápido, especialmente en este tipo de actividades donde no va uno solo, sino que hay que integrar y esperar que lleguen los compañeros y eso, pero It's okay. La práctica es la que a mí me interesa, que usted sea capaz de elaborar una pequeña conversación rápidamente, que usted sea capaz de formular alguna pregunta, una respuesta, tener el cuidado de saber qué sujeto voy a utilizar según la pregunta que me están haciendo. So, esa es la idea, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya le he dicho, igual en español, si yo le hago una pregunta, yo lo más lógico espero que me dé una respuesta de lo que le estoy preguntando. Porque en español yo no le digo, mire, ¿va a venir a la clase? Sí, ya me bañé. No, ¿verdad? O sea, tiene que ir acorde, ¿verdad? Si yo le estoy preguntando, ¿va a venir a la clase? Usted lo lógico me va a decir, sí, voy a estar en la clase o no, mire, no voy a entrar a la clase. No me va a salir con que sí, ayer comí pupusas, ¿verdad? Entonces, so the same story in English. Usted tiene que ser capaz de elaborar preguntas, identificar sujeto, ver verbos, hacer entonación y darle respuesta, obviamente, a la pregunta que yo estoy formulando. So, we have right here numbers and ages, okay? So, números, los números nos siguen, miren, los números nos siguen por aquí. So, these ones are numbers that probably we already know. Creo que ya dominamos los números en teoría. So, permítanme que no sé quién está escribiendo aquí que tiene problemas. Creo que alguien se salió, lo sacó el Zoom por cuestión de internet. So, let's see. Okay, so we are going to read just the numbers, okay? So no nos podemos poner mucho tiempo en esto porque pues tenemos que seguir, pero just for us to practice, okay? Let's see, vamos a pedirle a...
Veamos los que tienen cámara. Brenda, Steph, Elizabeth, I'm sorry, Brenda, Elizabeth. Read the first column right here, la primera columna. Ayúdenos con la lectura. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very nice, nice. So 11, 12, right? 13. Fíjense bien, ese teen del final tiene que ser bien enfasado porque si no se me escucha como el 50, right? So el 30, perdón, 30, right? 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice. Jessica Maria, continue with the rest. Okay, the second column right here. Okay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Very nice. Very nice. The last one, el último, el último. No me acuerdo cómo dijo que era 30. Okay, 30, 30. Okay, acá ustedes saben de que no, nosotros, o sea, hay más dialectos, si se le puede decir, pero el más común inglés americano, inglés británico, right? So, es prácticamente lo mismo porque inglés es inglés, pero hay algunas diferencias, okay? So, en cuanto a pronunciación, más que todo, hay muchas diferencias. En inglés, normalmente yo voy a decir Terry, Terry. Pero en British, ellos, usted va a escuchar que un nativo británico va a decir Dirty, así como que yo lo estoy leyendo, así como se escribe. El T lo hacen como bien pronunciado. Yo en inglés, en American digo Terry, pero en British I would say Dirty, ok, Dirty. So, los dos son correctos, nada más que usted debe de saber que uno es inglés americano y el otro británico, algunas diferencias en pronunciación. So, the next one, let's see, Gerardo, read the third column right here. 40, 50, 60, 101, 102, 103. Ok, nice, Gerardo, nice. So, 40, 50, 60, ok. Ya dijimos que no es lo mismo decir 13 a decir 30. No es lo mismo decir 14 a decir 40. No es lo mismo decir 15 a decir 50. Ok, so that is something that we really need to practice, ok. So, siempre los números lo van a seguir donde quiera que vaya, ¿ok? So we are going to stop right here with the WH questions, ¿ok? Creo que ya les había mandado unas imágenes de WH, right? So aquí el libro pone what, where, how, who, ¿ok? So pone menos, pero hay un par de WH questions más, right? So que me ayudan para sacar información, detalle, ya lo he mencionado anteriormente. Estas information questions se llaman WH porque la mayoría empieza con WH, por eso se llaman WH questions or information questions. En algunos libros, en algunos textos, usted lo va a encontrar como information questions, porque lo que yo busco es obtener más información de lo que estoy preguntando, ¿ok? So, si yo digo how old is he? Usted no me puede decir yes he is, ok, or yes I am, no, ¿verdad? Usted debe de contestar la pregunta acorde con el sujeto y el tiempo gramatical con el que le están consultando, ok. So, what's Rio like? It's a beautiful, it's very beautiful, ok. So, let's see, let's read the examples. Vamos a ver quién no le hemos preguntado este día. Josué Rubén, help us read the first questions and answer. Las primeras columnas aquí, pregunta y respuesta.
What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Thank you. Nice. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today, right? So, ¿cómo estás hoy? How are you today? I'm just fine. Let's see, Carolina Elizabeth, continue with the next column right here. Sí, segunda columna. Solo me ayuda con la primera, ¿cómo se pronuncia? So, that would be who? Esa, la donde dice... Who? Who? Ajá, Carolina. Es que casi no se escuchan mis auriculares. ¿Cómo me dijo? Ok, who? Who? Who that? He's my brother. Okay. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Whoa. Okay. Who's, okay? Who's and who is, okay? Ahí okay. Ya sabe usted las contractions, right? El famoso apóstrofe aplica en varios ejemplos, right? Aquí okay. Yo puedo decir who is she. ¿Quién es ella? Who is he? Who okay. Are they? ¿Quiénes están ahí? ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Pero en este caso, ¿verdad? Nos pone aquí el apóstrofe, right? So, who's, who is, who's, who is, ¿ok? Who's that? It's my brother. How old is he? He is 21. What's he like? ¿Cómo es él? He's very nice. Okay, the last one, Gabriel, please read the third sentences and questions that we have right here. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Okay, okay. So who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful, okay? So creo que ya no nos va a dar el tiempo para completar esta pequeña conversación. Lo vamos a dejar para el día de mañana. Y antes de que se vayan y se retiren, déjenme validar aquí parte de la attendance. So I'm going to mention the ones that are without the attendance. Gustavo Antonio, creo que él está ahí en el chat. Juan Manuel Renderos. Creo que no, no está. Deje ver en el chat. Recuerdo que alguien puso algo. Gustavo Antonio Chofi. Bien, ahorita le vamos a arreglar a usted. Deje ver. Okay, sorry, was stuck in mute. So time is over. So please be aware that we have class next coming Thursday, right? So the mañana en 8, sí hay clase. So right now the time is over. Mañana si gustan me vuelven a cortar para ver cómo vamos en el porcentaje de asistencia. Ya mañana va a aparecer lo que usted tenga hasta el día de hoy. So me acuerdan para darle las notas y usted tenga la idea ahí si le falta mucho o le falta poco. So, thank you so much for your time and I hope to see you tomorrow. Okay, good night. Bye bye. Good night. Take care.
Bye. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye.